Estamos con Federico Storani, que es dirigente de la Unión Cívica Radical. Digo, presentarlo, tiene un amplio currículum. ¿Qué tal, Freddy? Gracias por venir, Mucho gusto, mucho gusto. Freddy, ¿es esto Ricardo Alfonsín versus Cobos lo que sucede este domingo? No, coincido con vos. Es una elección para autoridades partidarias. Por otra parte, para hacer un poco el cuadro de situación, fue unánimemente dispuesta porque estaban vencidos los mandatos en la provincia de Buenos Aires. O sea, que no había presidente del comité provincia. Exacto, estaba con un mandato prorrogado. Por lo tanto, había que hacerla. Se pensó justamente antes del Mundial, porque después del Mundial o durante el Mundial el nivel de participación es muy baja, después venían las vacaciones de julio. Y todo venía transcurriendo de una manera, te diría yo, muy normal para elegir subcomité, comité, delegados al Comité Nacional. O sea, no se elige ningún cargo electivo de nada. Absolutamente ninguno, absolutamente ninguno. Salvo que en esta última semana la situación un poco se recalentó con este acto que hizo Ricardo Alfonsín en Ferro, que fue una puesta en escena de una suerte de lanzamiento nacional. Pero es un hecho unilateral. La verdad es que nosotros no estamos planteando la polarización entre él o Julio Cobos. Porque también en la grilla de los potenciales candidatos presidenciales del radicalismo aparece el presidente del partido, Ernesto Sanz. Claro. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo tengo incluso más afinidad con él por una cuestión de formación política que tiene, de ciertas dotes de estadista, porque cuando fue presidente del bloque del Senado se desempeñó de manera muy correcta, que ayudó a la recuperación del radicalismo. Pero discutir hoy las candidaturas es un apresuramiento que conspira contra un proceso de recuperación que sí se viene dando en el radicalismo. Ahora, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires en general, ¿cómo ves tu visión para prepararse para el 2011? ¿Tiene que ir solo? ¿Tiene que ser parte del acuerdo cívico y social? ¿Qué escenario de construcción le ven a la Unión Cívica Radical? Nosotros creemos que primero tiene que receptar de manera muy amplia todo lo que en su momento fue la diáspora radical, que fue muy grande. Afirmar fuertemente su identidad y su unidad, pero no plantearse la posibilidad de concurrir solo a elecciones. El paso dado ya del acuerdo cívico y social me parece que fue correcto, fue bueno. Para un poco repetir lo que decía Raúl Alfonsín, es construir el espacio socialdemócrata moderno. Si nosotros tenemos una vertiente populista, que es el peronismo en sus diferentes variantes, sí, para equilibrar y controlar el poder y para construir una alternativa, hace falta ese espacio socialdemócrata moderno, y el radicalismo puede ser el núcleo central, pero no el único actor dentro de esa comunidad. O sea quien sea el que gane la interna dentro de la provincia de Buenos Aires, tiene la obligación de consolidar el partido, como vos bien decís, o sea, aún con los perdedores, y la segunda es ese partido prepararse para recibir y ser el que ayude a formar una alianza más importante para el peronismo. Por supuesto, como fue, por ejemplo, en la última elección. Nosotros en la última elección, nuestro voto en los cuerpos orgánicos partidarios fue en favor del acuerdo cívico y social. No nos opusimos en la convención de la provincia. Porque esa también es una de las polarizaciones falsas que se ha querido introducir. Como que nosotros somos los que nos negamos a eso. Y en realidad teníamos mayoría en la convención y la aprobamos. Bueno, o sea que en realidad el camino sigue siendo ese. Sigue siendo. Pregunta, porque los medios somos complicados. Ahora que yo pertenezco a parte de los medios. Suponiendo que ustedes ganan la interna y le gana a Ricardo Alfonsín, ¿es un golpe para Ricardo Alfonsín y para la Unión Cívica Radical? ¿O viceversa? Si gana Ricardo Alfonsín, ¿es un golpe para Julio Cobos? ¿Cómo se va a hacer para que no se haga esa lectura? Bueno, ese es el tema. Por eso es que yo lamento que se haya intentado nacionalizar esto con este acto último al cual hacía referencia y con el apresuramiento de candidaturas, porque la verdad que a mí me pone contento que haya personas que se proyectan, cualquiera que sea, y que tenga arraigo y reconocimiento. Hacía mucho que no nos pasaba. Entonces, que alguno pueda disminuir su chance por una elección que no tiene que ver con eso, me parece que no es correcto. Pero sí, si se le da una lectura, alguno va a quedar afectado, sin duda alguna. Claro. La idea de todas maneras sería reconstruirlo independientemente del resultado, rápidamente. Nosotros, a partir del día 7, estamos trabajando no solamente por la unidad del partido, sino por una estrategia que sea abarcativa de mayores sectores del partido que respondan a afinidades programáticas, ideológicas, de propuestas. Te cambia la coyuntura, vos más como analista político también. Este boom del bicentenario, esta cosa de que reflotar y que el gobierno parece que cree que tomó ¿Vos cómo lo ves lo del Bicentenario? ¿Realmente tiene una ventaja para el gobierno? ¿Es así? ¿O fue un acto nada más de la ciudadanía que no se refleja en la política? No, yo creo que el intento de capitalización política se puede convertir en un boomerang para cualquiera. Porque fue una expresión espontánea de muchísima gente. La gente me parece que tiene un sentido de pertenencia, porque se manifestó claramente, no solamente en los actos artísticos, digamos. No, no, yo otro día, yo te digo, fui el domingo, al mediodía, fue impresionante la cantidad de gente que había. Yo estuve también, y muchísima gente no tenía nada que ver con el gobierno y estaba, porque era una forma de reafirmar la nacionalidad. La nación, en su definición más amplia, es lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Mientras más estrechos sean esos lazos, más nación hay. Y desde ese punto de vista nosotros somos una nación todavía joven. Y me parece que se percibió un poco eso, las ganas de ser una nación, de tener propuestas comunes y demás. Pero de allí a que eso sea para el gobierno o para la oposición, es una lectura superficial y peligrosa. ¿El radicalismo, con su alianza y todo lo demás, estaría en condiciones de gobernar? Yo creo que el radicalismo solo no. El radicalismo, dando los pasos de consolidar un espectro muy amplio, más el espacio socialdemócrata como se ha hecho, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Donde con Biner, socialista. Exacto, donde hay un cogobierno. A ver, Biner es socialista, pero la vicegobernadora Tesio es radical. El intendente de la ciudad de Rosario, Lischi, es socialista, pero el intendente de Santa Fe es radical, Barleta. Los gabinetes están integrados. Me parece que es una buena muestra de que es posible una gestión conjunta. Y no solo con ellos, con otros sectores. También con el GEN, también con sectores que pueden venir de lo que ha sido el ARI. Pongo sectores del ARI porque las dudas me caben sobre Carrió, porque sí. Carrió obviamente es ella la que se autoexcluye, pero es ella misma. Ella dice, yo con fulano no estoy. Nosotros no planteamos eso, nosotros planteamos tiene que haber una elección interna abierta que participe en todo el mundo con reglas de juego. Y el que gana con propuestas es el que tiene que llevar la bandera. Federico Storani, muchísimas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, suerte en la elección también. Bueno, muchas gracias. Y usted no se vaya, le tenemos una sorpresa también fantástica. ¿A usted le gusta el fútbol? Viene el Mundial. Tiene un teléfono celular. No se pierda lo que viene, espectacular.